Derechito Micho, somos RCCine y en esta ocasión venimos a ver un par de videazos de Reddit, de otakus, de anime, diferentes cosillas que nos podemos encontrar en la red social. Sin embargo, señores, recuerden que esto es totalmente random, totalmente aleatorio, no es algo que vamos a hacer todos los días, así que no esperen demasiado, simplemente disfrútenlo. Y antes que nada queremos agradecer a todas las tiendas y comiquerías de anime que siempre nos permiten pasar por sus locales y grabar para mostrarles qué cosillas tienen dentro, qué merca, qué clase de figuras puedes encontrar, además de varios mangas. Así que vayámonos derechito al vicio, empezando con... a ver qué tenemos por acá. Tenemos un video del Nico Nico Ni. Vamos a echarle átomos. Nico Nico Ni. El Nico Nico Ni. Vamos a ver, empezamos bastante bien. Empezamos con un videito bastante clásico, pero a ver qué más nos podemos encontrar en Reddit. A ver, tenemos acá comparaciones de personajes de One Piece en la vida real. Vamos a ver qué tan buenos están. Bueno, tenemos a un Sengoku que parece a Francella. Ese no se parece tanto, la verdad. Tenemos a Barba Blanca. A ver si... no, ni siquiera tiene la barba blanca. Pudieron haber editado eso. Vamos a ver cómo es la forma realista de Silver Rayleigh. Ese sí tiene pinta, ese tiene la pinta de Silver. Pero, a ver qué más. Capón Gambigi tiene la onda, aunque el tono de piel no parece el mismo. Después, Basil Hawkins está bastante igual, sí, la nariz y todo está igual. Aunque cuando quieren hacer un dibujo realista, ¿se refieren a un dibujo más humano o más cosplay? Por ejemplo, este parece un cosplay más que el personaje en sí mismo. A ver, Shiverly Bunny. O Bunny. Ah, el color de pelo está como bastante... falta color. Orosh. A ver cómo se ve el Orosh. Orosh se ve igual, aunque le falta musculatura, ¿no? Apu, a ver cómo se ve Apu. Apu está bien. Apu está igual. A ver, Eustace Kid, no sé si se llega a ver la cicatriz, pero en lo demás está idéntico. Vamos con Trafalgar Law. Y no, acá me hicieron cualquier cosa. Ese no es Trafalgar. Bueno, entonces nos encontramos este top de cuáles son los animes más esperados de la temporada. Y empezamos con la del Slime, que ya va por la segunda parte de la segunda temporada. El tipo ya armó todo un harem, ya puede transformarse en la forma que quiera, para que se haya comido, mejor dicho. Tiene más poderes, tiene toda una villa llena de ogras y de diferentes compañeritas. Y hasta incluso fue maestro y profesor, y se hizo amiga de una dragona re poderosa. Ya en el noveno puesto, ¿qué serie va a aparecer? Va a aparecer Kobayashi Dragon Maid, que llega en su segunda temporada después del que el estudio revivió como si fuese un fucking fénix. De las cenizas del estudio vuelven las aventuras de esta parejita. No sé si decir si es Yuri Yuri completo, porque es un dragón, es tu mascota. ¿Acaso hay amor entre amo y mascota? Claro que sí. Pero bueno, es muy cómica la serie, es muy divertida. Y la protagonista, pese a ser bastante, bastante seria, bastante seca, como que te agrada, te cae bien. Después tenemos otro más. A ver, ¿qué serie es esta? Porque el chaboncito reencarna, es un isekai. Me parece que no vi la primera temporada, entonces no te puedo decir mucho de esta serie, la verdad. No te voy a tirar humo porque posta no la vi. Aunque sé que el Blu-ray venía con una edición sin censura. Después tenemos otro más, otro Idaten. Para los fanáticos de los demonios, del ocultismo, para los fanáticos de este tipo de series. Pero tiene algo que ver con los videojuegos de Atlus, porque tiene más o menos ese estilo, tiene más o menos esa onda. Bueno, acá el teaser es bastante corto, así que por lo visto lo están repitiendo. Pero viene de parte del estudio MAPPA, que el estudio MAPPA tiene mucha, pero mucha habilidad de lo que es la edición, el diseño de sus series, de sus animaciones. Le presta mucha atención a eso. Después, en el puesto número 6, Vanish from the Heroes Party. I decide to live a quiet life in the countryside.
Que sería más o menos como, bueno, ahora estoy en un party y quiero vivirlo tranquilo, quiero estar pancho. Parece un slice of life, de fantasía, de aventura. Vemos ahí al tipo tomar... ¿Qué hace? ¿Está en un bar? ¿O está bebiendo pociones? Está retranca el tipo. Y ahí vemos a su waifulina que quiere que le prepare una tacita de café, una tacita de té. Viven felices, viven juntos. Me parece que es ese tipo de series que te recomendaría ver si querés... Si querés relajarte un rato de tanta acción, de tanto shonen. Después en el puesto número 5 vemos a Peach Boy Riverside. Peach Boy Riverside. Bueno, acá tenemos a alta waifulina acompañado de otra waifulina samurai. Y hay bestias de por medios. Hay una waifulina conejo. Y se vuelve una sádica con la espada. Peach Boy Riverside. Vamos a echarle el ojo, Potter, porque realmente sabemos de qué va. No tenemos idea realmente de qué va este video tampoco, pero parece tener personajes bastante potentes, bastante fuertes. Ahora vamos con Aqua Top of White Sun, puesto número 4. Y mira qué buen diseño que tiene. Bueno, le va a prestar mucha atención a los acuarios. Es un anime sobre acuarios. A waifus y acuarios. Entonces la piba se acaba de entrar dentro de un acuario. ¿Y qué va a pasar? ¡Sorprendeme! Bueno, pasamos a... Es bastante misterioso el trailer, así que vamos a echarle también un ojo a esta serie. Puesto número 3 tenemos The World's Best Assassin, To Reincarnate in a Different World Aristocrat. Es otro isekai en el que el chaboncito revive para ser un asesino, o ya era un asesino en su mundo. Y ahora, ¿va a ser más asesino? ¿O va a ser más mundo? ¿O va a ser más isekai? Pero bueno, por lo visto no muestra mucho lo que es el trailer, solamente un par de imágenes del manga. Un par de imágenes ahí coloreadas, pero no sé japonés. Ay, lamento no saber japonés. Puesto número 2, Make You Black Company. Y tenemos a un tipo mostrando todo el torso hasta que es enviado a un mundo, a un dungeon. ¿Y qué va a pasar ahí? Bueno, va a empezar a ser tratado como esclavo. A ser maltratado. Está haciendo trabajo forzado en otro mundo. Hasta que suceda algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ahí intenta escapar. Y no nos muestra nada más. Nos deja totalmente la intriga. Pero a ver, ¿qué serie es el puesto número uno de los más esperados? Según este top. The Case Studios of Vanitas. The Case Studios of Vanitas. The Case Studios of Vanitas. Me parece que el nombre... el nombre lo tengo, pero en japonés. Es un manga bastante pedido. Vamos a ver. ¡Oh, te estoy tirando humo! No lo sé, bueno, acá nos muestran un par de imágenes del manga, hay vampiros, hay amor. Pero bueno, realmente es una historia sobrenatural, sobre vampiros, sobre amor. Realmente no me llama la atención tanto. Hay muchas series que toman la temática de los vampiros, pero como que le buscan la vuelta romántica, le buscan el lado más adolescente posible, por así decirlo. Ya que el amor siempre vende entre los jóvenes. Ahora pasemos a ver qué otros videos hay. Bueno, acá hay un AMV de las waifulinas, de las quintillizas. Vamos a quitarle el sonido. No parece muy interesante que digamos. Pasemos al siguiente video, no se preocupen. Hay mucho en Reddit para buscar. Aunque que solamente hayan videos de YouTube en Reddit me llama demasiado la atención. Es como que, ¿dónde está el poder del meme? ¿Dónde está el poder de, no sé, sus propias imágenes? A ver, figuras de anime esculpidas. This is the day in the life of a Japanese anime. Bueno, este tipo parece ser un experto en esculpir cosas. Primero limpia su casa, se rasca el pelo para ver si... ¡Oh, por Dios! Tiene una figura de una conejita. Hace las cosas normales, como vos, como yo. Seca la ropa, se cambia. Se plancha el pie, arre. Pone la luz. Se va a dar una ducha y una vez que sale de la ducha, esto se está haciendo demasiado largo, no quiero saber cómo inicia el día del escultor. Pero a ver más adelante. Bueno, ahí vemos que está trabajando detalladamente con pequeños pincelazos, le está haciendo el pelo, mirá, le está haciendo el pelo. Y tiene varias figuritas, ahí tenés figuras Nendoroids. Pero, ¿el tipo colecciona figuras normales o también las customiza? Bueno, vamos a adelantar un poquito más. Tiene ahí el de la serie de los tanques. El de la serie de los tanques está bastante bueno. Bueno, tiene también de VTubers. A ver qué más tiene. Ahí tiene la de las quintillizas. El tipo es un coleccionista profesional. Mirá toda esa pared.
Mirá toda esa parte. Mirá, ahí tiene Hidei. No. A ver, ¿qué más tiene? Tiene a Alphonse de Full Metal Alchemist. Tiene al hermano también Edward. Es todo un... A ver, ¿qué va a hacer con ese Bakugo? ¿Qué va a hacer con ese pequeño Bakugo? Porque... A ver. Vamos a adelantar un poquito. Porque por ahí son solamente coleccionistas, no están esculpiendo nada, pero... ¡Wow! Es como si fuese toda una oficina propia para ver las figuras. A ver, vamos a adelantar un poco más. Bueno, eso no es adelantar. Y ahí tienen... Ahí vendría a ser básicamente la parte... No tengo ni idea, no tengo ni idea de qué parte es. Nunca trabajé en una oficina, señores. Ah, es el sueño de todo mercenario. Pero en fin, ahí está transformando la imagen en un Nendoroid. ¿Serán los diseñadores de los Nendoroids? Es probable que sean diseñadores de Nendoroids. De figurillas. Están haciendo la escala en 3D. Y después seguramente, después de tener ya la forma armada, lo tienen que replicar. Bueno, ahí tienen todos los elementos para poder formarlo. Ahí está en una tienda. En un Family Mart, en un Convini. Digamos que el tipo va al mediodía a comprar lo que quiere comer, regresa, está con sus compañeros y después sigue trabajando. ¿Te imaginas vos en serio irte a Japón, diseñar figuras Nendoroids, tener este tipo, este estilo de vida de diseñador? Que solamente lo, primero lo diseñás acá, por ejemplo, en capas 3D. Y después lo tenés que pasar a la práctica, después lo tenés que moldear en real, es tremendo. Me llama mucho la atención porque posta, hay que, cada vez que nosotros vemos una figura o vemos algo recontra zarpado, hay alguien detrás de todo ese diseño. Es tremendo realmente. Por ejemplo, estaba pensando el otro día, ¿cómo sería hacer el personaje o la figura de la chica invisible de My Hero Academia? Por ejemplo, tendrías que tener un molde real, tendrías que pedirle al autor de My Hero Academia que le haga una figura ahí todo transparente, 3D, que cómo sería su verdadera imagen. Y ahí sí sería buenísimo, te lo hago en plástico transparente y queda bárbaro. Pero bueno, vemos que trabaja desde hace 4 años, está haciendo... Vamos a adelantar un poquito más. Están completamente dedicados a formar las figuras. Está buenísimo el trabajo. Posta. Ahora pasemos al siguiente video que nos encontramos. A ver, un AMB de Boruto. Este sí le vamos a poner. ¡No! 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 ¡Caímos en el bait! ¡No! ¡No! Ah, pensé que era una imagen bait. A ver. Please don't do it. No, cuando ves un personaje complejito es porque ya sabes que se está preparando algo oscuro, algo sabroso, pero prohibido. ¡Llamamos al FBI! ¿Qué está haciendo? ¡No! Bueno, este es un clásico, ya esperabas que no te iba a mostrar nada. Por amor de Dios, claro que no. Bueno, acá tenemos una imagen de Gundam Stop Motion. Me encantan los Gundams, realmente podrías coleccionar eso. Pero son re caros, y decía, vos mismo los puedes armar, es tremendo. A ver, Gojo Sensei Skirt BR. Bueno, empieza bastante... Es bastante confuso, realmente. ¿Va a ser algo más? No, nada más, es solamente eso. Pasemos al siguiente video. Una luna roja. Ahí tenemos Demon Slayer Hero, Araki Chronicles. Nuevo videojuego que está zarpado. Por copyright no lo vamos a subir, pero es un videojuego bien tirando a lo Naruto Ultimate Ninja. Seguramente va a tener un éxito enorme. Sale para el 14 de octubre en Japón, para Steam, Play 4, Play 5, Xbox One y... bueno, para esas consolas. Seguramente después salga para PC, no sé. Steam es PC, boludo, claro que sí, que sale para PC. A ver, tu propia waifu. No. Vamos a saltearnos esto. Jujutsu Kaisen AMB.
A ver, un nuevo manga que te gustaría ver. Ghost Reaper Girl. Vamos a echarle un vistazo. ¿Qué tipo de manga es? Bueno, ahí tenemos al OC del youtuber presentando un poco lo que son los personajes. Este chabón ya se parece un poco a Chigo. Bueno, esto necesitaría verse y analizarse aparte, directamente. No sé si el manga estaría bueno, Ghost Reaper Girl. Vamos a recordarlo para verlo después. Después, Attack on Titan, Characters Age, la edad de los personajes. Bueno, eso no. Big Soul, Shasta Anime, Mashup Battle, no. Skyrim Episodio 5 de Soul, no. Ah, ¿vieron que sale ahora el nuevo arco del manga de Soul en Argentina? The Sword Art Online, por parte de Ibrea Argentina. Así que aquellos que coleccionan el manga, que vieron los primeros tomos, ahora lo pueden terminar, o lo pueden continuar, mejor dicho. A ver, Al Harijash Demon Form, no. Comparaciones de edades, no. Este video se va a llamar los no, el top de nos. Background music. Ah, ¿cómo serían los personajes de Boku no Hero en la vida real? Vamos a echarle un vistazo. Tenemos a Zero. Zero es el pibe de las cintas, que puede tirar cintas por los codos. Parece bastante bien, bien japonés, bien realista. Rikido Sato es el pibe. Acá me parece que le falta un poco de musculatura. Nono Yaoyorosu. Sí, está igual, está idéntica. Tiene el poder de crear cosas a partir de su cuerpo y tiene que consumir mucha energía para hacerlo. Tenemos a Ishiro, que es el pibe que se pone a red duro. Tenia Lida, que es el chabón rapidísimo. Sí, ese tiene pinta de ser un Tenia bien hecho. Ochaku Araka, nuestra favorita. Ochaku, sí, está bien, está bien. Está de 10. Hay muchos cosplayers que lograron hacerlo bastante bien. Denki Kaminari. Denki, sí, tiene los pelos de Kaminari. Kyokashiro, que es nuestra rockerita. Ah, no, está como muy maquillada, muy 3D. La imagen realista. Mashirao Ojiro. Un poco gringo, se puede decir. Tsuyu Asui. Tsuyu, la chica ranita. Está bastante igual, ¿sí? Yuga Aoyama, a ver, el princeso está, sí, está igual. Meso Soshi, es albino, así que estaría bien, aunque creo que la piel es un poco más bronceada. Fumikage no, tendrían que haberle hecho la cara como un pájaro. Koji Koda, claro, acá al decir realista lo hacen como más humanos. Izuku Midoriya, a ver. Sí, está bien. Un poco andrógino, pero está bien. Katsuki Bakugo, a ver. Más o menos, le falta un poco más de ferocidad. Minoru Mineta, el pibe porno, el pibe pajas. No, el pelo tendría que ser más violeta, pero a ver. Shoto Todoroki, el que todos quieren. Sí, está bien, tiene la misma marca del rostro, está bien. Mina Ashido, la chica venenosa, sí, tiene esa onda del pelo, está bastante realista. Toru Hagakure, sé que te estás aburriendo, no te preocupes, capaz haya algo al final de este arco iris, capaz no, capaz estás perdiendo tiempo, pero no te preocupes, yo te acompañaré. Toga, la imagen parece muy dibujada, no parece muy realista realmente. Aizawa, sí, Aizawa está bien. Saizawa parece el tipo que sale de trabajar y se queda viendo películas. All Might, ¿sí? Le falta un poco de fisuraje. Y la pequeña Eri, la pequeña Chibi Eri. Bueno, estuvo bastante bueno el video. Hubieron algunos personajes que no se parecían tan realistas como queríamos que lo fuesen. A ver qué tenemos acá. Cada anime en 10 segundos. Cada anime en 10 segundos o menos. A ver.
Attack on Titan. My Hero Academia. Ah, el tipo estaba escribiendo exactamente cómo ve cada anime. ¿Podemos saltearnos esto? A ver. Los finales. No, esto no. Let me help you. Otra vez el meme de déjame ayudarte. Vamos a verlo con sonido. A ver si el joven pecador puede sanar su alma con esta querida hermana, con esta hermanita de la paz, con esta hermanita religiosa. Confiesa, confiesa tus pecados. Así ella te lo va a perdonar. Pero para, ¿cómo me vas a perdonar esta? ¿Por qué te arrodillas? Y sí, Shirk te dice que esas cosas no pasan. O tal vez sí. Eso depende de quién se lo preguntes. Si es por mí, no. Por mí, no. Nunca pasa. A ver, otros videos más que nos podemos encontrar. Razones por las que amamos el anime. Si empiezas a mostrar un montón de animación que te mata en copyrights. Sí, es un video de un montón de animaciones. ¿Cómo son otros villanos cuando conocen a los villanos de Jujutsu Kaisen? ¿No? Asuna vs. Alice Anime Mashup. ¿No? Este video tiene restricción de edad, solo está disponible en YouTube. Restricción de edad. Pasemos al siguiente. One Piece, el nivel de poder de las pibas en One Piece. Bueno, esta parece ser más fuerte que estas. Y tío, el video ya se está haciendo un poco largo, ¿no? Creo que vamos a ver un video más y ya terminamos por hoy. A ver, tenemos acá arte de Ghost Girl. Kishimoto versus Ikemoto, dibujantes de manga. Ikemoto es el que estaría a cargo de la parte de Boruto, mientras que Kishimoto hizo toda la saga original de Naruto. Pero sí hay un cambio acá diferente entre los pequeños Sasuke, va el gran Sasuke mejor dicho. A ver, Esther en episodio 8. Special Service. A ver, vamos a ver esto y con esto terminamos. ¿Qué nos encontramos? Tiene 30 minutos, está por ser de noche y ¿qué vemos ahí? ¡No, no, señores! ¡No! ¡Eso no es legal! Según el FBI. ¡No es legal! Según tu casa. ¡No es legal! ¡No! ¿Qué estás por hacer? ¡Saca la mano de ahí! ¡Es solamente una idol! ¡No deberías hacer eso! ¡A menos que te encuentres un dinosaurio Rex! Tampoco lo hagas. Shot y Knife. Bueno, realmente no fue muy gracioso. Pasemos a otro video más. Este es un AMV de Jujutsu Kaisen, que por favor, si no han visto Jujutsu Kaisen, véanlo. Vale la pena. Vale mucho la pena. Claro que sí. A ver, según publicidad. Japanese Super Toilet. Bueno, parece un baño. Saltemos esto, por favor. Hay cosas que no deberías conocer realmente, como Japanese Super Toilet. Hokage Dance. Bueno, vamos a terminar con el Hokage Dance. No creo que sea gracioso, o sea que es solamente un baile. Pero igual, alguien lo animó y a alguien le quedó bastante bien. Es el baile de los Hokages de Naruto. Tenés a un Naruto bailando ahí. Rico lindo, al lado de Tsunade, al lado de su viejo, al lado del viejo que ya está muerto y de Kakashi. Son todos los Hokages. Y solamente eso es justamente lo que te prometen. Hokages bailando, nada más. Bueno, con esto terminamos. Qué decepcionante. Nuestro segundo video reacción de RS Cine, este canal conceptual donde vas a ver noticias de anime, mangas, algunos paseos por algunas comiquerías para que sepas qué merca puedes conseguir en la ciudad o en el resto del país. Y siempre, memes, noticias, yéndonos derechito al vicio por Instagram, YouTube y Facebook. Ahora sí, somos RS Cine, gracias por acompañarnos, gracias por pasar este rato. Y cualquier mensaje, cualquier idea que se te ocurra abajo para que no explotemos, decínosla.